Sí, estamos para bailar. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Octavo Mandamiento. Pusieron la música para bailar. Con todo, vamos con ¿Tenemos todo. Una música como así media bailable? Una abertura, sí. Usted bueno. sabe que yo voy a participar en un reality que va a ser Bendita. ¿En serio? Voy a cantar. Epa. Después, los lunes les va a dar vergüenza. Quiero estar ahí. Sí. ¿No? Dios no permita que nos levanten en este programa porque va a ser terrible. Ahí vamos. Bueno, ¿vamos a hablar de política? Claro. Porque este programa es de política, fundamentalmente, y de economía. De economía, sí, sí, claro. O de la vida. También. Le cuento que el fin de semana fui a ver Le Prenó, dirigida por Arturo Puig. Me encantó, me reí, estuvo buena. Mirá sí, qué bien. Muy buena. Ahora hablemos de política. Ahora hablemos de política, con campañas al rojo vivo ya, a pesar de que casi no empezaron. Esta foto de Lilita Carrió, Hermes Wiener, Pino Solanas, Cobos, Margarita Stolbizer. Claro, ya estaba todo el UNEN, ¿no? Todo el UNEN, Sanz. A ver, nosotros durante mucho tiempo criticamos que la oposición no se juntaba. Bueno, se juntaron. ¿Me olvidé de Pino Solanas? No sé, lo hablamos tanto antes que... Lo conozco tanto, le tengo tanto la historia que me lo olvidé. Perdón, Pino. A ver, esta foto era interesante. Era interesante la propuesta, es interesante la idea. Vamos a ver cómo se desarrolla. Le vamos a dar una... No le vamos a dar un cheque en blanco, pero le vamos a dar una cuota, ¿no?, de credibilidad. Okay. A ver cómo llegan al 2015. Uh-huh. Aunque lo raro es que ellos mismos, por empezar, Lilita, dice que a lo mejor no votaría a alguno de esos candidatos. Uh-huh. Es raro. Ni que hablar Lilita. De una potencial alianza con Macri, ¿no? Claro. Aunque Lilita es la que más apoyaría una alianza con Macri, ¿no? Sí. Ella se da cuenta que necesitan una figura estelar. Sí, sí. Que Cobos mide, Hermes Wiener, de esa lista, los que más miden 20 y pico%, de acuerdo a todas las encuestas, es entre Cobos y Hermes Wiener, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo llegan al 2015, cómo terminan el 2014, por empezar. Tampoco habría que olvidar que Margarita Stolbizer consiguió en su momento, cuando fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, su 1,000,000 y pico de votos. Tiene su base. Ojo, que tiene su base, no la ningunen a Margarita Stolbizer, que tiene su base bastante sólida en la provincia de Buenos Aires, en la que trabaja muchísimo. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hablar? El problema es que, antes de hablar un poquito de plata, el problema es que del lado de enfrente, ¿por qué vos hablábamos de lo de Macri? Y es que es una frase muy remanida, pero que yo creo que nunca mejor utilizada, es que no los uniría el amor, sino el espanto, ¿verdad? Enfrente está el peronismo y toda esa interna. Sí. Depende de cómo se resuelva esa interna, ellos van a tener que hacer más fuerza por la unidad o no, ¿verdad? Ahora. Enfrente va a estar Scioli, probablemente esté Massa, aunque viene en bajada, baja, sus acciones vienen en baja, y algún otro candidato que pueda estar ahí. Bueno, Randazzo ya dijo que quiere, Uribarri. Seguro. Hay varios que quieren. Sí, hay varios que quieren. Yo creo que eso se define entre Scioli, Massa. Algún crédito a Randazzo le podemos dar, yo le daría más crédito a Randazzo para la provincia de Buenos Aires, aunque él quiere ser presidente, ¿no? Ahora, como decía un analista mío, una cosa es lo que uno quiere, la otra cosa es lo que uno puede. En términos pero de análisis. Bien, pero con lo que uno puede, últimamente, en los últimos movimientos de Massa, se le está complicando con algunos gobernadores. No solo con los intendentes, bien. Sí. Los que tiene ya de su lado, pero con algunos gobernadores se le estaría complicando, con la Liga de Gobernadores. Sí. Y es muy difícil avanzar en este país si no hay estructura en las provincias. ¿Sabés de qué va a depender eso? Me parece, en parte, de qué haga De la Sota en todo este juego. El gobernador de Córdoba está claramente en una pre-campaña, digamos, con la idea de posicionarse en esa lista. Él sabe que muy probablemente no le dé para ser el candidato, pero sí tratar de llevar su fuerza a sumársela a alguno de los dos precandidatos hasta ahora, Daniel Scioli o Sergio Massa. De hecho, De la Sota, igual que sus competidores potenciales, inició el viernes una gira por Estados Unidos, primero Nueva York, después Washington, donde está desde hoy hasta el miércoles. Es una gira de presentación, ¿viste? Lo que han hecho todos. Sí, la foto en los diarios de Buenos Aires. Efectivamente, la foto en el diario de Buenos Aires. Porque a los americanos no les importa nada. No, pero quieren saber, y la verdad que ya tienen un panorama. Yo vengo de estar una semana desde el lunes pasado, terminé aquí, me fui casi al aeropuerto, y estuvimos con reuniones en diferentes, casi te diría en los mismos lugares donde van ellos. Y el gobierno norteamericano y los centros de poder americanos están haciendo una imagen de cómo viene la campaña presidencial argentina a partir de ahora, digamos. Ahora, lo que es cierto que al gallego De la Sota, explícitamente, a ver, lo apoya
Luis Barrio Nuevo. Es el Barrio Nuevo dentro del sector sindical. Su armador sindical. Es el armador Barrio Nuevo de la parte sindical del Gallego de la Sota, ¿no? Que dice que es el hombre que tiene más experiencia, que mide como medía Kirchner cuando lo eligió Duhalde. Claro. Veremos. Okay. ¿Vamos a hablar de plata? Hay un poquito de plata en el medio. No hay mucha plata, no. Debo decirte. Tuvimos una semana, aunque yo estaba fuera, obviamente estaba siguiendo muy de cerca los indicadores, y sobre el fin de la semana se conocieron dos datos centrales para este momento económico. La industria cayó 6% en marzo, lo cual confirma el parate en el que se metió la economía argentina, o la actividad por lo menos económica argentina este año. Y la balanza comercial casi que ni dio superávit, ¿no? 40 millones, esto es un derrumbe de 90% y pico respecto al año pasado, que implica que haya déficit en la balanza comercial, que no hay dólares. Entonces vamos a tener vamos a seguir con esta pulseada entre dólar, tasas de interés e inflación durante varios meses. Ahora, el Banco Central está mejor. El Banco Central está mejor porque empezó la campaña de liquidación del campo. ¿Se acuerdan, no? Del yuyo famoso. Sí. Bueno, parece que el yuyo ahora nos da de comer. Y en los momentos más críticos, sobre todo como ahora, que es donde los productores y los exportadores están empezando a liquidar las divisas. Por eso las reservas, que venían cayéndose en picada de a 1.000 millones de dólares por mes, terminaron en 27.000 el mes pasado y hoy ya están en 28. Vamos a hablar con alguien que tiene que ver con la industria real, ¿no? Vamos a ver, porque una de las cosas que... Hay dos industrias que mueven, digamos, la estructura económica de un país. La construcción y la industria del automotor. ¿Es así? Efectivamente. Auspiciantes y después volvemos, dale. Acá estamos con Daniel Arnaldo Herrero, presidente de Toyota desde el año 99. Es contador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La verdad, muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias. A ver, hay una pregunta que nosotros hacemos siempre, ¿no? Porque en los diarios estuvo saliendo que había una crisis en la industria automotriz, complicada, que hay tema de despidos. La semana que viene o esta semana hay fábricas que van a dar libertad a sus trabajadores, que no van a trabajar. ¿Cómo está Toyota y cómo ve usted hoy el panorama? Bueno, desde el punto de vista de Toyota, nosotros estamos muy bien. Nosotros este año apuntamos a hacer un récord de producción y de ventas, pero quizás porque nuestro proyecto desde el arranque fue un proyecto exportador, donde la idea es constituir de manera sustentable una base de exportación para toda Latinoamérica, y eso nos permite tener una diversidad de destinos donde poder mandar nuestros productos, que hace que sigamos creciendo en función de la demanda que tiene Latinoamérica, especialmente en el tema agricultura, minería, que demanda las pick-up. La pick-up es un vehículo de alto valor agregado, así que nos permite seguir adelante y con una balanza positiva. Claro, tal vez el rango, digamos, el mix de producción de Toyota sea de los más acotados, digamos, en términos de diversidad de modelos y sectores, ¿no? Una pick-up, un SW4, digamos, que es un auto más grande, y ahora, bueno, la introducción de un pequeño mediano, pero... Claro, nosotros lo que buscamos es producción en escala para poder dar realmente una competitividad global. Cuando uno quiere salir de la Argentina a exportar, se encuentra que todo el mundo quiere exportar en esos destinos. Entonces, la única manera de buscar productos competitivos es hacer, digamos, una especialización. Nosotros elegimos los vehículos utilitarios en Argentina, Brasil fabrica vehículos de pasajeros, y hacemos intercambio. Obviamente a todos nos queda claro que por cada camioneta que nosotros mandamos, quizás podemos traer dos autos chiquitos. ¿Cuántos trabajadores tiene Toyota en la Argentina? Hoy estamos en 4.500 personas trabajando dentro de la planta, y afortunadamente, como estamos en el proceso de inversión para expandir la planta, hoy están trabajando fuera de lo que es empleado de Toyota 1.100 contratistas en la construcción y el desarrollo de la ampliación. Muchísima gente. Sí. Es muchísima gente. Sí. ¿Y esa ampliación va a ser dentro de la misma fábrica? Digamos que es un nuevo modelo, es una ampliación de la capacidad de los ya existentes. La idea es hacer la expansión de producción de Hilux. Este año queremos terminar
cercanos a las 97.000 unidades de producción y una vez que esté terminado el proyecto completo, vamos a estar en una capacidad de 140.000 unidades, lo que implica para tomarlo cómicamente, una camioneta cada 90 segundos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Todas las demás fábricas se están quejando por el tema del impuesto, el impuesto nuevo que no solamente afectó los autos de alta gama, sino afectó toda la línea de automóviles, incluso encareció los usados. ¿Ustedes no están en una crisis entonces? No, nosotros este año incluso hemos tomado gente nueva para desarrollar este proyecto. A partir de junio, una de las plantas que va a estar lista es la de fabricación de chasis y ejes traseros, cosas que antes se hacían en otro lado y ahora se van a hacer acá. Pero entendemos que los nuevos impuestos han afectado. El mercado argentino este año puede terminar en las 710, 730 mil unidades, cuando el año pasado fueron 960 mil. Indudablemente eso tiene que afectar desde el punto de vista de demanda, desde el punto de vista de producción. Nuestro esquema es buscar proyectos de largo plazo que sean sustentables y por eso en nuestra historia nosotros nunca ni suspendimos ni despedimos a nadie por falta de trabajo, porque la filosofía Toyota es que cuando uno arranca con algo tiene que tener la espalda suficiente como para que en el largo plazo nadie sufra por lo que nosotros estamos haciendo. Qué bárbaro decir eso en la Argentina, ¿no? Qué interesante. La verdad que sí. Dígame, Daniel, el tema del impuesto, más allá de que a ustedes, como vemos, no nos ha afectado tanto, digamos, en términos de producción y de mercado, sí afectó al resto de la industria y, de hecho, ADEFA está encarando gestiones, yo creo, casi permanentemente con el gobierno. ¿Cómo está hoy esa negociación? Yo creo que el gobierno está empezando a entenderlo. Fue una caída muy fuerte. En el caso nuestro, afortunadamente, por ese proceso, la CW4 que fabricábamos en la Argentina, la demanda cayó a un 20% de lo que era, uh-huh, y ese 80% nosotros lo reconvertimos a exportación. Uh-huh. Pero el mercado cayó y no hay ninguna duda que algo vamos a tener que hacer en conjunto entre todos los actores para poder recuperar. ¿Cuál es el argumento del gobierno en ese tema? Porque recaudación... No, es un impuesto que le dé demasiados ingresos. No, yo creo que fue más una restricción a la importación de vehículos de alta gama. Hay que entender por el gasto de dólares. Sí, eran muy poquitos los vehículos de alta gama que se fabricaban en la Argentina, entonces puede tener un tema relacionado a eso. Uh-huh. El otro tema es cómo es la relación con ESMATA, con el sindicato. Yo le hago un suplemento sindical y hablé bastante con Piñanelli y él tiene la teoría de que hay que tener cuidado en las paritarias, porque uno puede quedar muy bien con los trabajadores pidiendo una cifra muy tentadora, pero hay que tener cuidado con conservar los puestos de trabajo. ¿Cómo es la relación de ustedes con el sindicato, con ESMATA? Yo creo que es una relación muy buena. Creo que Piñanelli es un dirigente muy, muy maduro. Nos ha ayudado muchísimo en el entendimiento de que el futuro de Argentina tiene que ser global. Si uno me pregunta cuál es mi sueño, yo quiero de Argentina en esta América Latina que se polarizó en la fabricación de autos, porque hoy solamente México, Brasil y Argentina fabrican. Yo quiero ser México, tener un mercado interno de 1 millón de unidades, pero fabricar 3 millones para exportar. Cuando uno logra hacer eso, obviamente le da una estabilidad de trabajo que creo que también la que está buscando el sindicato. Una duda, ¿México es México porque está al lado de Estados Unidos? México indudablemente tiene un socio importante que es Estados Unidos, pero nosotros tenemos Brasil. El cuarto mercado del mundo está al lado nuestro y nosotros podemos ser proveedores de ese mercado. Entonces creo que uno tiene que trabajar en toda la cadena de valor y ahí tiene que trabajar gobierno, sindicato, empresas y proveedores para poder darle sustentabilidad a ese proyecto de largo plazo. Ahora, siguiendo con el tema sindical, ¿la negociación salarial hoy está trabada, está avanzando? No, en el caso nuestro con ESMATA nosotros ya hemos arreglado y seguimos en un proceso que es el mismo que venimos llevando desde hace 3 años y no hemos tenido problemas y creo que si hacemos historia en los últimos 3 o más de 3 años no hemos perdido un minuto de producción por discusiones salariales. ¿Y es un aumento de cuánto el que negociaron? Y nosotros normalmente lo que seguimos es el índice de aumento de precios, que lo medimos en conjunto, y ajustamos trimestralmente. Okay. Hay una fantasía, no sé si es fantasía o es real, que si uno compra un auto como Toyota,
o un auto importado, cuando tiene que arreglar cualquier cosa, es muy caro porque todos los implementos son caros, los repuestos son caros. ¿Esto es cierto o no es cierto hoy? No, es una fantasía total. En el caso nuestro, nosotros lo que buscamos es un equilibrio entre el negocio de exportación y el negocio doméstico para poder maximizar los volúmenes de venta. Y por el otro lado, yo siempre digo que tenemos 15 minutos para venderle un auto en el salón de ventas, pero tenemos 3 años de servicio para venderle el segundo auto. Entonces hay que cuidar ese mercado. Entonces nosotros siempre vemos cuánto vale, por ejemplo, un repuesto en el mercado de reposición, y entonces validamos cuánto va a pagar de más nuestro cliente de manera, digamos, alegre o contento por tener el repuesto original. Entonces, uh-huh, siempre tiene que tener una relación de precio y no importa cuál sea el costo. Toyota siempre busca cuál es lo que el cliente está dispuesto a pagar por nuestro servicio y por mantener el auto original. ¿Cuál es la proporción de componentes importados y nacionales en un Toyota promedio fabricado en Argentina? Nosotros en promedio de contenido regional tenemos alrededor de un 62-63%, incluyendo Brasil y Argentina. Y de Argentina debemos estar en un 37-38%. ¿Y el resto es importado de extra región? Sí, extra región. Le voy a pedir un favor después del corte. ¿Me vende un auto? Pero ningún problema. Ya volvemos. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. ¿Moscardelli probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Chevrolet, find new roads. ¿Auspicia este programa? Claro, es simple, es claro. El juego cambia a tu favor. Nidera presenta la primera super soja resistente a insectos. Super soja BT, la genética más avanzada y la última tecnología juntas en una semilla que hará historia. NS7209 y Pro, NS7300 y Pro, NS6419 y Pro. Nidera Semillas, genética de avanzada. Chevron Argentina. 14 años contribuyendo con la energía que el país necesita. Que millones de argentinos nos elijan durante tanto tiempo nos dice que estamos haciendo algo importante. Tan importante como la palabra confianza. La Serenísima. 85 años de calidad. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800-222-UMED, en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, cada 1.000 pesos de su valor pagas 19 pesos por mes. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos. Pero hoy, con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente.
Estamos con Daniel Arnaldo Herrero, presidente de Toyota Argentina desde el año 99, y yo le pedí que me venda un auto. Que, a ver, para mi perfil, véndame un auto, Herrero. Bueno, nosotros justo terminamos de lanzar el 10 de abril el nuevo Corolla. El Corolla es el auto más vendido del mundo. Llevamos en sus 47 años de historia más de 40 millones de autos. Y hasta es cómico porque el diseñador japonés del auto llamó a su equipo y dijo: vamos a hacer un auto que le dé felicidad y bienestar a la gente. ¿Sí? Él nunca pensó que iba a llegar a esa fama con el auto. Y creo que hoy para el segmento de los autos medianos es un auto muy competitivo. Trabajamos muchísimo en lo que es economía de combustible. Este auto tiene un ahorro del 10% comparado con el modelo anterior. Le incorporamos una caja automática de transmisión variable, que eso le implica una mejor eficiencia y rendimiento. Y hoy estamos en este vehículo en la gama desde los 170 mil pesos hasta los 240 mil, que es la versión de más full, lujo. Digamos, claro. Sí, sí. Incorporándole a todos los autos el navegador satelital, o sea que todas las condiciones que en ese segmento de autos medianos la gente nos estaba pidiendo. Como todos los vehículos de Toyota, eso tiene 3 años de garantía sobre todo el vehículo, o sea que no tiene ningún tipo de restricción, y estamos trabajando permanentemente en darle la satisfacción al cliente. Es decir, yo quiero que el cliente nos elija, pero que después se sienta satisfecho de habernos elegido. Y creo que el gran argumento que tenemos y que entendió toda la red de concesionarios es: hay que atenderlo y que nuestra recompensa sea la sonrisa del cliente. Entonces yo digo, me siento tranquilo vendiendo un Corolla, y cuando digo que el 95% de la gente que tuvo Corolla volvió a comprar un Corolla, quiere decir que no estoy equivocado en hacer eso. ¿Cada cuánto cambian los autos en general los argentinos? ¿O cada cuánto habría sería recomendable, cambiar? ¿No? Claro. O sea, sería... Lo recomendable sería, es decir, en un mercado... ¿Por año o por kilómetros? No, en el mundo se mide más que nada por años. El mercado más evolucionado del mundo, que puede ser Estados Unidos, está cambiando prácticamente cada 2 años. Nosotros estamos en un término de alrededor de 11 o 12 años. Entonces creo que tenemos que evolucionar un poquito. O sea, una persona en promedio cambia su auto cada 10 o 11 años. Sí, ese es el esquema. Nosotros tenemos un mercado de alrededor de 10 millones de autos en funcionamiento en la Argentina. Y la venta de 0 kilómetros este año va a estar en 710, claro. 730 mil. Así que tenemos que mejorar un poquito más en el cambio de auto. Perdón, ¿cuánto costaba el Corolla automático? Desde el automático, el más bajo debe estar en 185 mil pesos. Eso, ese recambio tan largo, digamos, comparado con otros países, es un escollo para la industria, digamos. Para el desarrollo de una industria más masiva. Claro, digamos, ¿no? Yo creo que, es decir, uno puede verlo como un escollo. Nosotros invertimos porque creemos que ese es el potencial que tiene la Argentina a futuro. Entonces... Perdón, ¿y hay un sistema de cuotas que promueva la fábrica, que promuevan las concesionarias? Hoy nosotros tenemos planes de financiación adecuados a cada auto, y en el segundo semestre de este año vamos a empezar con el plan de ahorro, porque creemos que también es un instrumento que el cliente pedía, que hasta ahora no lo teníamos por un tema de que no teníamos volumen suficiente para eso. Hoy podemos tener el volumen, así que también vamos a tener el plan de ahorro. ¿Y el plan de ahorro va a incluir al Corolla o solo el Etios, que es el modelo más bajo? No, la idea es tener planes para todos. Ajá. Hasta incluso Hilux puede llegar a estar dentro de los planes de ahorro. Ajá. ¿El mercado argentino va hacia la caja automática, que también es otro mito que los tuercas argentinos un poco rechazan, pero se va imponiendo? Nosotros en los autos del segmento medio vemos que cada vez más es la gente que está usando la caja automática, y hoy con la tecnología, por ejemplo, este nuevo Corolla tiene la caja automática con 7 marchas, y en su versión Sport permite manejarlo como un auto deportivo con los cambios en el volante, entonces... Ajá. Podemos andar tranquilos en la ciudad, en el tráfico, con la caja automática, y si algún día queremos sentirnos Matías Rossi, podemos ir a los ¿Hay cambios. ¿Hay autos de mujeres? ¿Hay autos para mujeres y autos para varones? Todos los autos son de las mujeres. La mujer siempre decide sobre qué auto va a comprar en la familia. Pero hay autos que sí, la mujer, por ejemplo, en el caso de Etios, nosotros nos sorprendió muchísimo la gran participación de la mujer en la elección del auto. Ajá.
¿Y de qué depende? ¿Tamaño? ¿Caja automática? La caja automática sí es algo que cada vez se usa más, que la mujer lo adopta sin ningún tipo de problemas. El hombre a veces todavía tiene el ideal de hacer cambios. Uh-huh. A nosotros mucho nos gusta el karting, así podemos al mismo tiempo hacer otra cosa. Claro, claro. Mirarnos en el espejo. Y después es un tema de diseños, colores, claro. y las comodidades que busca cada uno en el auto, ¿no? Lo vuelvo a poner un poquito en la industria, ya estamos casi terminando, pero me gustaría saber, más allá de la situación de Toyota, que parece ser no ser la misma que el resto de la industria, ¿cómo cree que va a terminar este momento crítico donde hay fábricas suspendiendo algunos días de la semana la producción? Volkswagen analizando incluso despidos. Yo creo que acá tenemos que ser muy cuidadosos. La coyuntura no es buena, indudablemente. Hay una caída fuerte. Estamos hablando de prácticamente un 30% de claro. lo que fue el año anterior. Nadie puede escapar a eso. Tenemos que tener la mayor flexibilidad para llevar adelante esta coyuntura y tampoco tomar decisiones apresuradas. Yo creo que desde el lado sindicato, desde el lado gobierno, se está trabajando en buscar alguna flexibilidad uh-huh. y poder volver a ser lo que es la Argentina y lo que puede ser. Realmente, cuando uno ve los números del parque, cuando uno ve los números que la Argentina puede hacer a futuro en términos de agricultura, minería, tenemos que tener claro. una paciencia y no podemos ver una coyuntura como la que nos hace tomar una decisión. Tenemos que tener un poquito de paciencia y apostar a futuro. Creo que es el gran tema. Porque además despedir hoy gente puede significar no tenerlo cuando tenga que volver a tomarlo, porque hay gente ya capacitada, ¿no? Sí, y uno de los grandes problemas para el crecimiento, por lo menos en el caso nuestro, es conseguir personal capacitado. Calificado. Sí, sí. Claro. Daniel Herrero, muchas gracias por haber estado en el octavo mandamiento. ¿Nos vamos? Hasta el próximo lunes. Chau, hasta el lunes.